Muchísimas gracias, compañeras. En efecto, a esta hora de la tarde se reporta un enfrentamiento en la colonia Las Brisas de San Pedro Sula, precisamente en el Instituto Pineda Ponce, Rafael Pineda Ponce, donde han sido agredidos el equipo de prensa de la cadena Azteca Honduras. De acuerdo a la información que tenemos hasta esta hora de la tarde, sujetos armados realizaron detonaciones con arma de fuego dentro de la instalación de este centro educativo básico que está siendo utilizado como centro de votación. Reiteramos, a esta hora de la tarde se reporta por parte de las autoridades este tiroteo ocurrido en el centro educativo básico Rafael Pineda Ponce. Nosotros nos estamos movilizando para ese lugar para brindarle mayores detalles sobre este lamentable suceso que ocurre ya prácticamente al cierre de la jornada electoral en San Pedro Sula. Nos ubicamos en el Instituto José Trinidad Reyes para llevar paso a paso este proceso electoral que está a punto